Saludos, saludos a todos. Saludos a todos. Que descansen, amigos. Gracias por tener la ciudad hermosa como esa. ¡Viva Mérida! Amigos de los chules, amigos chulos, chulos, guapos, increíbles. Estamos aquí de vuelta con una aventura increíble más para ustedes, amigos. Estamos on the road, estamos en carretera. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir haciendas y cantinas y tenemos un objetivo, amigos. En esta pandemia, la verdad que todo el mundo fuimos obligados a estar más en su casa, claramente. Entonces, disfrutamos de Netflix, de YouTube, de cosas que antes no hacíamos. Y nos enamoramos de la crónica del taco y de otro especial de Chef Table Barbecue Special Edition de Netflix, en donde hablan de la cochinita yucateca, amigo. Este manjar divino que ya debería de ser patrimonio de la humanidad. Se incluye la comida mexicana, que es patrimonio de la humanidad, intangible, claramente. Entonces, venimos aquí hoy para hacer el tour oficial de la cochinita pibil de Netflix, amigos. Ahorita nos encontramos literal en la carretera. Estamos entrando en la hermosa República de Yucatán, que ya no es república, pero sí, llegó a ser república independiente por varios tiempos. Estamos en carretera aquí en el medio, entre la selva maya, y vamos rumbo a Mérida, porque allá empieza nuestra aventura. Estaremos un par de días road trip, tendremos muchísimas cosas para compartir con ustedes, amigos. Y la verdad que quiero solo comentar una cosa increíble que nos dimos cuenta en la carretera. A veces exaltamos mucho lo que hacen en el extranjero y pensamos que en México no se hacen las cosas bien. No, amigos. Quiero que vean todos estos pasajes que se pueden encontrar a lo largo de la carretera, hechos para que los monos y todos los animales puedan cruzar de forma segura la carretera, ¿ok? Claro, en algún punto, si algún animal no logran subir esto, la recomendación es, si quieren hacer el tour en carretera, le podemos dar todas las info necesarias. La carretera es súper, súper segura, súper, súper tranquila. La verdad, no vayan demasiado rápido, porque tienen que considerar que estamos en medio de la selva, están muchísimos animalitos que se la pasan cruzando. Entonces, yo sé que todo el mundo parece que no tenemos tiempo y queremos ir más rápido que se pueda, pero con un poquito de conciencia, ¿ok? Sabiendo, ubícate donde estás, en medio de la selva. Si sabes que pueden salir animalitos de un momento para el otro, igual no vas a 200 km por hora, manténlo los límites y disfruta de tu viaje. Así que, doña Chuletita, ¿estás lista? ¡Yeah! Estamos listos, vamos rumbo a la blanca y bonita Mérida. Ya que estamos allá, le platicamos más de lo que vamos a comer, de nuestros tips viajeros, pero por lo pronto regresamos en Bagheera y bienvenidos a Yucatán. Entonces aquí seguimos en Bagheera, Bagheera, Bagheerona. Ya estamos entrando en lo que es la ciudad de Mérida, ¿o no, doña Chuletita? ¿Cómo va? ¿Tú te echaste hasta ahora toda la manejada, cansada o más o menos? No, todo bien. ¿Todo bien? Va, perfecto. Así que, amigos, entonces ya vamos en camino a lo que es el primer lugar donde vamos a comer, porque le dijimos que este viaje es mayormente en descubrir los lugares ancestrales de preparación de la cochinita, que es un plato típico de la cultura yucateca, ¿ok? Entonces, queremos darle un poquito de historia de Mérida, ya que estábamos estudiando en el camino de Playa del Carmen hacia Mérida. Son aproximadamente una
tres horas y media más o menos en carretera de pago de cuota. Nos salió como 400 pesos más o menos. Ahorita aquí abajo le doy el total y como 360 y cachito, ok, de costo de la cuota de pagar, son aproximadamente un $15 de Estados Unidos, vamos a decir. Pero si te ahorras un buen de camino, estamos leyendo en una guía, te ahorras como 150 topes. Y si pierdes como un 40 pueblitos, allá tú decides si prefieres pueblear o prefieres ir más rápido. Nosotros que ya hemos puebleado bastante aquí por Yucatán, ¿no, doña Chuletita? Como no, ya conocemos bastante, preferimos ir directo a Mérida. Decimos, le recordamos, 3 horas y media. Entonces ya vamos llegando. Tenemos 3 objetivos principales de comida. El primero, desafortunadamente, no se pudo lograr porque abre solo los fines de semana. Hoy es un lunes para nosotros. No sé ustedes cuándo estarán viendo este video, pero para nosotros grabando es un lunes. Entonces tiene opciones de entrega a domicilio durante la semana. Ellos no están en Mérida, ellos están en un pueblo chiquitito, se llama Chichocob, algo así, ok, que está como a 15-20 minutos de la ciudad. Estaba hablando de Pueblo Pibil, delicioso Pueblo Pibil, y del chef Silvio, no me acuerdo su apellido, pero aquí lo escribiré, ok. Nos hubiera encantado ir al Pueblo Pibil, o sea, literal, al restaurante. No se puede, entonces pedimos ahora para que llegamos, recogemos, vamos a hacer check-in en el lugar hermoso donde nos vamos a estar hospedando y después vamos a dar una vuelta por el centro de Mérida. Le compartimos algo de la maravilla que tiene esta ciudad. La verdad que estamos viendo un poquito de historia, tiene una historia increíble. Es una de las ciudades más seguras de México en absoluto, Mérida la Blanca. Nosotros siempre decimos a la gente que viene a visitar la Riviera Maya que está maravilloso, pero si te quedas solo allá y no ves otro lugar de México, como que pierde algo de lo que es la cultura increíble de este país enorme, ¿no? Entonces, si no quieres tomar vuelo cuando llegas a Cancún para ir a la Ciudad de México, otro destino, y quieres tener una probadita, un bocadito cultural de la historia mexicana, Mérida es seguramente una opción increíble. Fue una ciudad con muchísimo dinero gracias a la industria henequenera, pero le hablaremos más cuando vamos por el Paseo de Montejo, donde están todas las villas increíbles. Pero la verdad que nos fascina, el centro de Mérida es patrimonio de la humanidad, super colonial, así que doña Chuletita, hoy vamos también a nuestro lugar favorito, que es la Negrita. Al rato le decimos que es. Pero amigos, los queremos, ya nos vemos a la entrega de la cochinita pibil de Pueblo Pibil. Bienvenidos a Mérida, mío, bienvenido mío a Mérida, mío. Listo amigos. Entonces, ya llegamos a Pueblo Pibil, le decimos no es el restaurante oficial en Chichocob, pero es la forma para la cual podemos probar para ustedes la que es la comida, porque al final lo que nos interesa es el producto final, la cochinita. Así que vamos a meternos el cubreboca, vamos a recoger lo que pedí y a ver si nos dejan grabar adentro al momento de la recolección, ¿no? Vamos a ver, aquí estamos en la parte norte de Mérida. Chichocob está a 15 minutos de aquí y igual ellos nos dan más informaciones, ¿no? Vamos adentro. Listo, muchas gracias. Entonces, aquí estamos, ya que no pude ir al restaurante. Es que sí lo vimos en Netflix. Yeah. Y se veía increíble la experiencia del señor Silvio, sí, todo. Pero eso lo abre el fin de semana. ¿Pero esto siempre es, o solo por la situación del COVID? Esto se abrió realmente por la situación del COVID, para darle empleo a los que trabajábamos en el restaurante. Okay. Y pues la gente sigue viniendo, más que nada por las que no tienen oportunidad de ir al restaurante, pues pueden venir aquí a probar la rica comida de la cochinita. Va, claro. Y llegará un día que vuelven a abrir todos los días. Así es. A partir del 5 de diciembre, si Dios quiere, toda la semana va a estar abierto. Va, ok. El aniversario del restaurante. ¡Ay, qué padre! Entonces, amigos,
escuchar, Warner, desde el 5 de diciembre, hoy estamos a el lunes 30 de noviembre, desde el 5 de diciembre ya todos los días está abierto, entonces ya no han invitado al fin de semana para ir al restaurante oficial de Chicholopo, ¿cómo se dice? Tishkokob. Tishkokob. Así que nosotros ya venimos a probarlo, pero para todos ustedes que vienen a visitar la Riviera Maya en diciembre, ya podrán ir cualquier día a probar las delicias que prepara el chef Silvio, así ¿correcto? Es. Así que, listo amigos, vamos a recoger nuestro orden. Mira qué bonito, hasta tenemos... ¡Ay! Sí, con un pequeño mensajito con mucho amor de pueblo civil. ¡Ay, mira qué bonito! Hasta con mucho amor. Huele delicioso, aquí podemos ver lo que es el mensajito, la verdad que esto es muy padre porque al final se nota los detalles y la voluntad de entregar una experiencia aunque tú no puedas ir. Nos está explicando Aris que al final este punto de venta aquí en Mérida lo crearon a raíz de esta pandemia para seguir dándole trabajo a todo el personal que no podía trabajar normalmente y a raíz del super mega éxito sigue estando acá y no lo van a cerrar nunca. Entonces amigos, eso significa que seguramente la comida está deliciosa, ya me muero para ir al hotel a probarla, así que amigos, pagamos y ya vamos a proceder a degustar este manjar divino. Ya regresamos pronto, muchas gracias Aris, Pueblo Pibil, te queremos Silvio, gracias Silvio, gracias. Chulos, que no manches, la verdad que ya me muero para probarlo. Ya llegamos, ya nos instalamos en el hotel. Mira qué bonito, estamos en la selva literal maya. Estamos en las afueras de la ciudad, 5 o 10 minutos nada más manejando. Y vamos a abrir esto. Mira, la verdad que me encantó el mensaje que me dejaron. Que dice: feliz lunes, señor Alessio. Disfrute su comida que con tanto cariño preparamos pensando en usted. Buen provecho. Pueblo Pibil, la verdad que se ve, me gusta cuando las empresas tienen este nivel de atención, ¿no? Porque al final uno dice, es un mensaje, un papelito escrito a mano, gracias a lo que además de cocinar cosas increíbles, se toman el tiempo de escribir esto, ¿ok? Aquí está la pequeña explicación de lo que es el restaurante, que atención, está ayuda a más de 18 familias que trabajan entre lo que proveen los insumos y trabaja literal en el restaurante. Vamos a abrir porque aquí tenemos cosas deliciosas. Aquí que tenemos, aquí son los totopitos, porque doña Chuletita ya no come carne, amigos, entonces pedí por ella un tzikilpak, que tzikilpak es como una salsa de pepitas. Mira qué es esto delicioso, mira, esta es salsa de pepita de calabaza, no, como aplastada, mira qué delicia. Vamos a probarle uno. Qué rico que es. Esto hasta para llevar, mi amorcito, esto para la casa. Vamos a probarlo en vivo. La verdad que hasta me ensucié los pantalones. Pero está muy, muy rico. Otra cosa que pedí, esta longaniza de Valladolid, porque amigos, a raíz del puerco pelón yucateco que se usa para cocinar la cochinita pibil, existe otra forma y la longaniza de Valladolid, mira, no sé si se ve, tiene un color súper intenso de todas las especias que le usan, la verdad que deliciosa, porque sabe ahumado, sabe a Yucatán, sabe a tierra, sabe a vida, ok, entonces la verdad que qué delicia. Ahora llega la joya de la corona, aquí tenemos, eso creo que habanero. Sí, eso decisamente habanero. En cuanto lo huele, te pica el ardor. Aquí tenemos cebollitas encurtidas al estilo yucateco. Aquí tenemos salsita de tomate. Vamos a ver. Aquí tenemos lo que son las tortillitas hechas a mano para la joya de Doña Chuletita. Una de las cosas increíbles de Pueblo Pibil es que como pide la receta ancestral, son tortitas de chamano, mira qué delicia, mira el tamaño chiquitito,
pero mira la consistencia que tiene. Estas son la verdadera tortilla de maíz nixtamalizado, amigos, para echar tu propia cochinita. Aquí tenemos otro, esa debería de ir con la longaniza. Mira esa, esa con chaya. Mira qué bonita tortilla hecha a mano con chaya, porque la chaya es la espinaca maya. Así que si los mayas tienen la fuerza es gracias a la chaya. Mira qué bonita tortilla nixtamalizada con chaya hecha a mano. Y estamos listos para la joya de la corona. Mira, la cochinita oficial del maestro pibil Silvio. Aquí está, delicioso. Vamos a abrirlo ahora a ver qué sucede. Lo probamos en directo. Este tiene un nivel de protección épica, porque claramente la cochinita. Vamos a abrir. Ojalá que no se desparrame, amigos, porque si se va a desparramar, esta va a ser complicada. Qué bueno el nivel de seguridad que le usaron para cerrarla. No es tan cómoda para abrirla. Ok. Lo logramos. Amigo, no manches. No tenemos cubierto. Eso sí, hubiéramos tenido que pedir cubierto. Con un totopo. Vamos a ver si lo logramos sacar. Mira, agarramos un pedacito. Mira cómo sale así con toda la grasa de su jugo. Se va, mira, cómo se desbarata. Ay, literal. Se siente el amor de algo que se cocinó por 20 horas casi bajo la tierra, con toda la posible decoración de sabores de Yucatán. La verdad que, delicioso, amigos. Pueblo Pibil, te recomendamos para todos ustedes. Recordamos que a partir del 5 de diciembre abre oficialmente todos los días. Así que, súper recomendado. Vamos a devorar todo, amigos, y ya nos vamos a ir por el centro para que puedan conocer un poquito de la Blanca Mérida. ¡Los quiero, amigos! ¡Los queremos! Daniel Chuletita, disculpa que tú casi no vas a comer nada de todo esto, ¿eh? Pero sé que lo vas a disfrutar igual. ¡Chao, amigos! Nos vemos en el centro de Mérida. Ahí estamos por Mérida. Mira el tamaño monumental de esta silla. Vamos con Doña Chuletita, ya vamos rumbo a nuestra cantina favorita para echar un mezcalito y bailar, a ver si tiene música en vivo. Pero esta silla es muy importante para nosotros. Aquí la llaman la silla del beso, yo creo, si no me acuerdo mal. Y allá fue donde nos dimos nuestro primer beso con Doña Chuletita. ¿En dónde? En Puerto Morelos. En Puerto Morelos, que ya lo conocieron en otro video, les vamos a dejar aquí arriba la tarjetita para que lo puedan ver. Y nada, vamos a descubrir esta ciudad colonial, vamos a perdernos por sus calles, que es muy fácil porque todo el centro de Mérida es como una gratícola, como un cuadrado, ¿no? Y entonces es imposible perderse, amigos. Y ya, vamos a visitar a Mérida, a echarnos un mezcalito, un chaventuncito. Y ya regresamos con ustedes. Chao, guapa. Chao. Mi amigo, ya estábamos yéndonos, pero nos olvidamos de decirle que aquí estamos en el Parque de Santa Lucía. Y aquí, literal, aquí atrás, en la noche de los jueves, me parece, ¿no? Sí. Está la trova en vivo. La trova es un baile típico de Yucatán. Tú vienes acá, tocan en vivo. De hecho, aquí ve que están todas las banquitas ya listas. No sé si ahora, en esta época pandémica, lo siguen haciendo. Vamos a informarnos si sigue o no, pero un apuntamiento muy padre. Vienen todos a bailar acá. La trova es un ritmo típico de Yucatán. Es una mezcla entre danzón y algún ritmo latino. Está mucha influencia cubana aquí en Mérida. Entonces, no se lo pueden perder. Normalmente los jueves, si no me olvido. Y nada, averiguaremos esta solución. Pero Parque Santa Lucía, pórtame vía.
Ya, vamos. Cubreboca insertado, listo para afrontar esta noche pandémica en Mérida. Chao, amigos. Entonces llegamos a nuestra cantina favorita del centro de Mérida, La Negrita, la única y sola, la cantina donde poder venir a gozar, a terminar tu trabajo, si estás de vacaciones vienes, música en vivo, todas las noches, cerveza, mezcales, botanitas, la verdad que me encanta. Luego como extranjero, nada mejor de esas de las cantinas que todavía tienen las puertas así de madera que entran para entrar, vaya redondeo. Y es muy importante recordar que en la antigüedad las cantinas eran lugares solo para hombres, ¿ok? Normalmente eran donde los hombres entraban, las mujeres a veces tenían una sala como privada para ellas, pero no, estas son cantinas modernas, cantinas familiares, donde bailas, chupas y la goza. Así que amigos, no podemos llevarla adentro porque dijeron que no podemos grabar adentro, pero aquí les queremos compartir esto. Está en mero mero centro, le vamos a dejar los links en la descripción siempre de todos los lugares que estamos visitando. Le vamos a mostrar en un ratito lo que es la plaza principal de la ciudad. Y nada amigos, Doña Chuletita, ¿estás lista para un mezcalito? Esta manita de oro. Y nada amigos, La Negrita, la mejor opción para echarte un coctelito así a esta hora, terminando, ya se está cayendo el sol, son las 5:30 de la tarde, para terminar el día, nada mejor que La Negrita. Mira, cantina y comedor desde el 1917, así que un lugar histórico. Mira, le podemos enseñar algo desde acá antes que entramos, no sé si se ve algo como es el estilo es súper tropical, Mexican glamour, así que amigo, ya. Entonces vamos a gozar un mezcalito. Chao. Ya nos dieron chance de poder grabar adentro, entonces qué bueno. Mira qué bonito. A mí en lo personal me fascinan las cantinas porque tiene este estilo muy muy mexicano, tradicional. De repente puede parecer kitsch, pero no, es parte de la cultura de México. Se puede ver de verdad los años que pasaban. Mira este espejo, cuántos años que tiene de vida. Cuántos borrachos felices habrá visto salir de acá. Y aquí le enseñamos desde afuera para que lo vean todo adentro, lo que es el jardín principal. La maravilla de este lugar, aquí es tu lugar, lo repetimos, lo volvemos a decir, para terminar tu día de trabajo, de fiesta, de lo que sea en Mérida. Aquí vienes, hoy estamos el lunes, entonces no tienes banda en vivo, pero nos comentaban que viernes, sábado y domingo, banda en vivo a todo lo que da para bailar hasta la muerte, ¿ok? Entonces, amigos, ahorita vamos a buscar una mesa para echar chelita, mezcalito y ya le enseñamos un poquito más de la onda, pero La Negrita de mi amor. Discúlpame, chiquita, pero La Negrita de mi amor. Vamos, de hecho tienen su propia cerveza, igual nos echamos una cerveza negrita.
Chuletita, ¿cómo vas? Muy bien. Qué bueno. Ordenando la mesa. Sí, siempre ordenando la mesa, amigo. Ya estamos instalados aquí dentro la negrita. Ya vamos con cervecitas, ok, con Tokio. Ya tenemos mezcalitos, porque debe de ser. Ya sabes, combo cuate tiene que tatuárselo dentro del corazón. Porque el combo cuate es lo que le salvará la vida en la próxima pandemia. Porque amigos, no solo con esta se termina, le vamos a tener un chingo. Así que prepárense y con un combo cuate todo se como que se baja mejor, ¿no? Y, todo sabe más rico. ¿Ah? Todo sabe más rico. Así es, amigos. Queremos solo compartirle algo de las cantinas mexicanas. Ok, ahorita tuvimos que pedir algo porque. Tuvimos que pedir a fuerza algo de comer porque con las nuevas regulaciones del COVID para poder estar en lugares donde tiene música en vivo se tiene que comer también, tiene que pedir a fuerza algo de comer. Antes no, podías solo tomarte tu cervecita, pero así son los reglamentos oficiales para el COVID. Entonces sí pedimos unas papitas, pero ¿por qué pedimos solo esto? Porque sabemos lo que sucede en las cantinas. Normalmente en México es que tú, conforme tú pidas de tomar, te llegan platillo sobre platillo sobre platillo. O sea, mire todo eso. Platitos que tenemos aquí. Todo eso que acaba de llegar, que pueden ver que son frijolitos, son gorditas. Claro, son porciones bites así. Pero en una par de horas que te echas tú 3-4 cervezas para terminar a gusto tu día, te llena. ¿Esto qué es? Como una focaccia, ¿no? Tiene focaccia, tiene frijolito, tiene betabel curado. La verdad que. ¿Esa qué era? Esta era. Es Siquilpac. Como Siquilpac. Ya sabes, Siquilpac, crema de pepita de calabaza. Ahorita te digo. Y la verdad que, amigos, delicioso. Eso queríamos solo compartirle. Seguimos aquí en la negrita. Ya empezó la pachangona. Más o menos, tranquilo, hoy es lunes. Le recordamos normalmente, viernes, sábado, banda en vivo, salsa, cumbiona, sin piedad. Entonces, recordamos, estamos en época pandémica, entonces todo es con foro limitado, fiesta limitada, pero no significa que los lugares no tienen su propia vibra, no tienen su propia onda, y tenemos que seguir disfrutando de la vida igual, amigos. Así que aquí estamos, seguimos, ya caminamos de vuelta al carro y le enseñamos un poquito de lo que es media de noche y ya casi listo para terminar este día que estuvo largo, ¿no? Hasta ahora. Pero tenemos muchas cosas buenas para ver todavía, para visitar y para compartir con ustedes. Así que, amigo chulo, salud como siempre y disfruten la vida como siempre. Y mejor si con los chules también. Entonces ya llegamos al final de este primer día, estamos aquí en la plaza principal de Mérida y la verdad que está muy bonita, me encanta la tranquilidad de esta ciudad, amigo. La verdad que pueden dar la vuelta, sobre todo aquí en el centro, creo cualquier hora de la noche. Nosotros hemos caminado aquí hasta las 4 de la mañana y te sientes súper seguro, al contrario que tengo que ser sincero, de repente en nuestra ciudad, en Playa del Carmen, en Cancún, así no. Ya no sientes esa tranquilidad a ciertas horas de la noche o caminando por todas las calles, ¿no? Mientras Mérida, amigos, es una ciudad
increíble, súper segura, con una oferta gastronómica maravillosa, claramente, que no es solo cochinita pibil, pero de todo, cocina de todos los países del mundo. Aquí tenemos la catedral, que hasta aquí abajo le escribimos de quién es, a quién está dedicada. Y nada, amigo, con este cerramos nuestro primer día. Ya comimos, ya tomamos, manejamos muchísimo. Hoy, la verdad que estuvo un día pleno. Doña Chuletita, ¿cómo fue tu día hoy? ¿Estuvo bien? Su pulgar siempre está para arriba. La verdad que hasta chupamos, bailamos, lloramos. Como siempre, esta es nuestra vida, amigos. Como buenos mexicanos tenemos de todo en nuestros días. Entonces, aquí terminamos el día uno de nuestro viaje épico en la península hermosa de Yucatán, a la búsqueda de las mejores cochinitas pibil proporcionadas por Netflix, y la que encontraremos también en el camino, porque ninguno dice que porque salieron en Netflix son necesariamente las mejores de todas. ¿Cuántas joyas escondidas por la selva yucateca podemos encontrar? De hecho, Yucatán, al parecer, Yucatán significa lugar de pocas personas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la extensión es muy grande, la selva es masiva, y entonces las personas se quedan como un poquito, ¿no? Pero dos cosas que quiero recordar y subrayar de esta ciudad. Todo mundo, amigos, todo mundo usa su cubreboca. Bravo, Mérida. La verdad, felicidades, porque así es la forma de hacer. Me encanta que en el piso están los señalamientos para todos los lados y las macetas para dividir las bancas, o sea, las macetas están en el medio para hacer que la gente no se ponga cerca, y además pueden tener y recibir todos los beneficios de las plantas que nos dan oxígeno y vida. Así que, amigos, ya empezaron las llamadas en vivo al lado de nosotros, que nos están contaminando el audio, así que esos son claros señales que ya tenemos que apagar, ir a dormir, y regresaremos mañana con otro día épico, porque mañana tenemos desayuno increíble. Vamos al restaurante El Manjar Blanco para que lo puedan vivir. Eso sí, está abierto. Vamos a estar allá y vamos al siguiente destino de este viaje, que no le voy a decir porque lo van a ver en el siguiente episodio. Así que hoy termina este episodio, termina el día 1, y mañana, amigos, van a poder ver el día 2. Gracias, Chuletita. Gracias a ustedes. Los queremos. Sigan enchulando al mundo juntos y apunten todos los tips que les dimos para que puedan venir a visitar Yucatán en su próxima llegada a México. Ya, basta, estoy cansado. A dormir. ¡Chao! Del centro, ahorita vamos, de hecho está saliendo ahora, a ver la mera mera, señora Miriam, saludos, la mera mera, veníamos por conocerte, pero ya te vas. Ah, ok. Kinich Kakmo, donde podemos subir y se ve todo, pero mira qué increíble, imagínense la energía de este pueblo mágico, tener cuatro pirámides maya en su interior. Ha ha ha.